además hoy el programa, el uno fue Sí. un bombazo, hoy es Sí. explosivo. Hoy va a ser. Los compañeros han hecho unas preguntas que son totalmente explosivas y además son los problemas reales que tenemos. Que los pelotas y los amigos de los jefes vayan avisando a su personal que vamos a hablar de ellos. Bueno, esta pregunta, la que es la 9, nos habíamos quedado en la 9. El título es No tengo vestuario en mi servicio. Bueno, pues esto viene porque una pregunta me la hicieron a mí, voy a comentar un poquito de qué era el tema. Hay muchos servicios, sobre todo cuando se trabaja con la administración, ¿vale? Y que no se tiene, se piensa en los vigilantes de seguridad, pero no se piensa en la logística, ¿no? Y muchas veces, pues, no tenemos, pues, vestuario, pues, para el tema de la uniformidad. Y así que, bueno, ya creo que me toca callarme y adelante, Satur. Problema que Uy. es extensible a, no solamente a la administración, sino muchas veces a los clientes y sobre todo también cuando te mandan a un servicio, estás allí perdido de la mano de Dios y tal. En este caso, cuando carecemos totalmente de vestuario, es aplicable el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, que es el que establece las disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. Por eso he dicho antes coger papel y lápiz, porque sabéis que yo no suelo aludir a a los artículos y tal, pero en este caso es necesario, porque son todas las condiciones mínimas de seguridad que debemos tener en los centros de trabajo: iluminación, confort, medioambiental, todo. ¿De acuerdo? En este Real Decreto se especifican cuáles son las situaciones en las que las empresas deben tener o no vestuarios para el personal, porque no todas las empresas están obligadas a tenerlo. ¿Cuándo debemos disponer de vestuario? ¿Cuándo debemos disponer de taquillas y demás? A grosso modo, deberán tener vestuario todas aquellas empresas cuyos trabajadores deban disponer de una ropa determinada, de bien de prevención de riesgos, ropa porque sea para protección en el uso de laboratorios, para evitar riesgos eléctricos y demás. Este tipo de empresas está obligada a tener un vestuario con un número determinado de asientos, taquillas, duchas y demás, conforme al número de empleados que tenga. Muy bien. También ocurre una cosa, se tiene en consideración el vestuario como uniformidad en cuanto hace una determinación específica de un personal, como podría ser nuestro caso, nuestra uniformidad. Es para distinguir un determinado colectivo, con lo cual este tema nos afecta. Si la empresa tiene estas condiciones, es la empresa la que está obligada, ese mismo cliente el que está obligado a dotarnos del vestuario, a cedernos, digamos, una plaza en su vestuario. Un asiento con su ducha, con su. No que en el asiento ponga tu nombre, pero vamos, utilizar las instalaciones de ese vestuario. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el centro de trabajo en el que estamos no tiene vestuario? Porque aquí nos encontramos con un problema. Nosotros no tenemos centro de trabajo. Nuestro centro de trabajo es la empresa. Y la empresa, los servicios no se prestan en la empresa. Se prestan en diversos tipos de clientes. Esos son los centros de trabajo del cliente. Pero nuestro centro de trabajo sería toda la región que abarca la empresa y nuestro lugar de trabajo sería el puesto que cubrimos controlando las instalaciones del cliente. ¿Vale? Con lo cual puede darse el caso que tenga vestuarios y nosotros podamos utilizarlos, que no tenga vestuarios porque no tenga obligación. Con lo cual nosotros tampoco tendremos vestuario. En este caso, ¿qué es lo que entra en juego? Entra en juego nuestra propia empresa de seguridad. Estará obligada a ponernos una taquilla y un perchero. Y si racionalmente no hay espacio en el servicio que estamos prestando, la obligación de tener un perchero. El objeto es que podamos tener separada la ropa de trabajo de la ropa nuestra de vestir.
como ocurre con el cliente. ¿Vale? Debemos tener en cuenta una cosa. Nosotros no podemos movernos por la ciudad con uniforme. La ley de seguridad privada determina que los uniformes y los distintivos que utilizamos son cuando estamos de servicio. Por lo tanto, fuera de servicio, no podemos utilizarlo. Por lo que nosotros podemos llegar de paisano al servicio, cambiarnos, ponernos nuestro uniforme y después volvernos a marchar. ¿Vale? Yo creo que en un principio esta pregunta ya queda contestada. Que estás en un cliente que tiene vestuario y no te deja utilizarlo, pues la respuesta puede ser o bien tu empresa habla con el cliente y le explica la necesidad y la obligación de la ley, que es lo que no suelen hacer nunca, ¿vale? O tu comité de empresa contacta con el comité de empresa del cliente, conforme indica la ley de prevención de riesgos laborales, la obligación de colaborar comité de empresa con el comité de empresa del cliente. No solamente para estos temas. Todo lo que es el tema de prevención de riesgos laborales, los comités de empresa, de proveedora de servicios y contratadora de los servicios, tienen la obligación de estar en contacto los dos y prever los temas entre los dos comités de empresa. Habla con el comité de empresa del cliente, le explicas el tema y seguro que el comité de empresa podrá solucionar esos temas. Este es un tema que los comités de empresa no suelen saber, o los delegados de personal. Por eso decía que hoy puede ser un tutorial para ellos, ¿eh? Porque es lo que decía Orlando, vamos a ver cosas que no hemos visto en ningún sitio. Yo en muchos años que he estado trabajando, incluso en el tema sindical, en los cursos de formación sindicales que he hecho, salvo cuando hice la carrera, nunca lo he visto en ningún curso de formación. ¿Eh? No lo han explicado nunca los delegados de personal. Por eso ellos tienen que tener la participación. Entonces, como conclusión, compañero, pídele al cliente que te ceda un espacio en su vestuario, que tiene obligación. Si es el caso de que tu cliente no tiene vestuario porque no está obligado, habla con tu empresa, que te ponga una taquilla. Si no hay espacio para la taquilla, como mínimo te tiene que dotar de un perchero, sea donde sea el servicio. ¿De acuerdo? Si no te hacen caso, habla con tu comité de empresa y que hable con el comité de empresa del cliente. Si el comité de empresa no te hace caso o dice que no lo sabe, le dices que está establecido en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, que lo tiene que conocer. Su comité de seguridad y salud lo tiene que conocer. Y si ellos no quieren, pues acude a la inspección de trabajo, ¿eh?, conforme a este Real Decreto y la ley de procedimiento laboral, y exige lo que te corresponde por ley.